Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Olis. Hola, hola. 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 Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, niña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Todo bien, Pacha. Ya vamos a iniciar. Recuerden que debemos haber al menos 18 personas para iniciar. Vamos a darle tiempito a los compañeros. Listo, mientras esperamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Mira, aquí con un poquito de frío. Excelente, nos vino a dar una sorpresa esa tormenta tropical, ¿verdad? Sí, mire que de la nada. De la nada apareció, Sí. así como no me esperaban. Sí, pero siempre en Pero noviembre casi hay la salida del invierno es bastante copiosa. sí, eso tiene toda la razón, pero pues en algunos lados había visto que en las redes, ¿verdad? Que Sí. ha estado un poco fea la situación, pero gracias a Dios donde he estado o donde he andado todos esos días atrás, por lo menos ayer y ahora, no hubo mayor consecuencia, ¿verdad? De hecho, ni lluvia había, como se le dijo todo. Sí, la verdad Pero, que sí, como es buenas por zonas noches. también. Hola, buenas noches, ¿qué tal, señorita hermosa? Ya dije Bien, de no gracias. Yo también. vernos. Sí, ¿verdad? Aquí, sí, he sentido como que se ha pasado una semana, pero no. Pero no. Se sintió largo. Sí, la verdad que sí, hoy sí sentí largo el fin de semana. Bueno, he sentido largo porque no los he visto, que no los había visto, pero fue corto. Fue corto el fin de semana, eso sí. Ay, no. No alcanza. No, no alcanza, muchas veces no alcanza el tiempo, pero aquí estamos ya pendientes y con las pilas puestas. ¿Y qué tal de lluvia, Marielita? Fíjense que aquí donde nosotros medio pringó un poquito hoy en la tarde. Ah, Lo de único que verdad, está eso. todo oscuro. Ajá. Sí, eso Pero hablábamos no ha con Leo. llovido. Sí, gracias a Ya en Dios que se. Aguachapán sí ha llovido.
Ah, de verdad. Sí, es que hay zonas que Pero son acá bien no. propensas. Hay zonas que son bien propensas a que haya. Pero no, aquí vamos a silenciar. Ah, en el suyo. Es bien propensas que haya ese tipo de clima, ¿verdad? Pero lo importante es que estemos con bien y estaba viendo que ya pasó como la mayor presión en relación a la tormenta, pero como pues sabemos que estamos en una zona donde el clima a veces se vuelve un poco extraño, entonces habría que pues seguir acatando las indicaciones, seguirlas acatando, que es lo más sano. Así es. Bueno, estoy un poquito preocupada porque veo que me voy a inscribir al que ya son las. No, yo no sé dónde está este niño. Sí. Hola, hola. Hola, buenas noches, estamos esperando. Buenas noches, Lick. Ahorita voy a notificar para que se puedan integrar más. Porfa, porfa, justo a eso iba. Gracias. Ok, compañeros, ya casi. Sí. Hoy no lo voy a decir. Hoy no lo voy a decir. Cinco más, no, seis más que se conecte. Que, ay, Marielita, yo con hambre, usted enseñándome eso. Dije, No, yo mire lo en que tengo aquí dieta. con el micrófono pauseado. Y yo en, así va, yo en dieta, Marielita. Con hambre y en dieta, fíjate. Y más con este Ay, frío, Mariel. un Y café. con así, Con un o con un cafecito. chocolatito, o con un Sí. chocolatito, o con un té de manzanilla. Sí. Marielita, por Dios. O con agüita bien helada, así. Recién salido del horno, una buena mordida y un vaso de agua helada. Sabroso. ¿No la oigo? Sí, súper rico. ¿O me va a decir que no lo he hecho Sí, le digo, así? súper rico. No, no se lo ha No, comido así. con caliente no me va a quemar. No me No va a le quemar porque creo. ese lleva caramelo. Ay, con mayor razón, Marielita, con mayor razón. Ay, no le digo, sí, súper rico. O una semita bien caliente. Ay, Sí, no. piensa que semita sí ya tenemos dillitas de no ser. Tiene un día de nacer. Okay. Sí. Sí, yo le entiendo súper bien porque mi mami antes tenía negocio, tenía panadería. Entonces, una de mis grandes afanes era que cuando regresaba del colegio, llegaba a ayudarle a hornear y cuando salía la semita de dulce, partir un pedazo, sacar el pedazo y un vaso de agua bien helada. ¡Qué barbaridad! Pero le decía yo, caliente, no, yo tenía unos gustos. Okay. Hola, Casey, bienvenida. Por aquí tenemos a Carlitos. ¿Qué tal, mi niño? Mauricio, buenas Hola, buenas noches, noches. ¿Qué Lica. tal? ¿Cómo está?
Por aquí tenemos a Cindy. Hola, Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola, ¿todo bien? Excelente. Por ahí tenemos a Santiago. Santi, no lo he visto. Tengo días de no verlo. O sea, verlo en la cámara, porque sé que ha estado en clase. Samuelito. Samuelito. No vemos a Juan José, Alexandra, Ale. Estamos Estoy. esperándonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bueno. ¿Ya lograron descansar? Hola, muy bien, bienvenido. Hicieron la tarea, ¿verdad? Que la tarea la voy a Adelita, me están revisar. solicitando que me apoye con el ingreso de alguno, por favor. Ok. No tengo ninguno más en espérale. Todos están. Lo voy a hacer. Ok, ya lo hice, cojos. Pero no tengo nadie más en sala. Solo tengo por 13. Por todo. Sí. Sea, Patricia, con Patricia llegamos a 14. Okay. Sí, acá tengo que esperar indicaciones si me autorizan que inicie con que esté. Si no, tengo que esperar. Okay, si Patricia había estado. Chico, permítame que tengo que esperar la autorización. Podemos recibir ahorita. Hoy sí, en poquito, a ver. Sí. Y el problema es que no puedo iniciar sin autorización. Probé para la teacher en la clase de inglés. 12 habíamos y así lo ejecutamos. Ah, lo que pasa que les comento, este es un programa diferente. Entonces, aunque pareciera que todos los cursos son iguales, cada programa tiene sus limitantes, su forma de trabajar. Entonces, aunque pareciera, así es. Por ejemplo, en el anterior, en el que estaba de 8 a 9, es otro programa, de igual manera, iniciamos con los que estaban y después se integraron los demás. Por ejemplo, en ese ni asistencia paso y aquí sí. Oh, me voy a llamar.
Oli, soy yo de nuevo. Bien, vamos a procurar iniciar. Vamos a hacer una excepción porque ahora, pues quizás por el tema de las lluvias. Ok. No se preocupe, Santiago. Vamos a pasar así rapidito la asistencia para avanzar y que no nos siga apremiando el tiempo. Así rapidito. Ay, permítame, yo no perdí esta cosa. Alejandra Yesenia. Alejandra. Presente. Gracias. Alexandra Patricia. Presente. Gracias. Carlos Josué Morales. Carlos Josué. Ok, vamos con Cindy Gabriela. Hoy sí la mencioné, Cindy. Presente. Sí. Siempre no la menciono, qué barbaridad. Farra Alicia. Farra Alicia. Por aquí están. Hilda no está. Huguito no está. Jennifer Patricia. No está. José Carlos Rivera. Ok, gracias. José Mauricio Cetino. Presente. Gracias, Juan José Carpio. Estoy presente. Gracias, Casey Rosemary. Presente, licenciada. Lady Mariela. Presente. Mariela Chamilet. Presente. Ok, gracias, Néstor Osvaldo no está. Oscar Leonel. Presente. Oscar, gracias. Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth. Presente. Gracias. Samuelito. Samuel Enrique. Gracias. Santiago Alberto nos dijo que tenía problemas con el micrófono. Sarita. Sara Elizabeth. Jensi Stephanie. Bienvenida. Bien. Vamos a aprovechar. Gracias. Vamos a aprovechar el tiempo así rapidito para dar inicio a ese proceso formativo. Así rapidito, como tenemos días que no nos veíamos, vamos a rapidito necesito una persona voluntaria, que no la voy a elegir yo. Que nos comparta qué se recuerda que de la semana pasada, qué vimos la semana pasada. Así rapidito, un minutito para hacer esta intervención. Hola, hola. Vaya, vamos a ver. Casey. Casey. Era para no perder la costumbre, Casey. Vaya, la semana pasada me recuerdo, estábamos hablando sobre cómo hacer títulos que capturen la atención, siempre los llamados a la acción y, espérame, solamente eso me recuerdo, yo ya no sé. No se preocupe, no se preocupe. Por ahí vi que algunos subieron el video que les quedó de tarea. Les quedó tarea, señoritas y caballeros. Era para que podamos hacer nuestras pautas y que así ustedes puedan estar y hacer sus diferentes estrategias. Muy bien, ahora así vamos a iniciar ya prácticamente nuestra última semana de formación. Sabemos que hemos tenido algunas complicaciones con la lluvia, en el caso muy puntual en relación al tema de la conexión, pues como les decía hace un momento, este programa es bien particular y tiene una restricción que si no se inicia con 18, si no hay 18 personas, se tiene que suspender la clase y hay que reprogramarla. Entonces, sí se les pide que estén ahora por el tema de la lluvia,
se ha hecho una excepción, pero no se nos permite poder hacerlos. Y yo sé que muchos están con la duda, pero miren, otros programas si se puede, o con otros cursos sí lo podemos hacer. Como les mencionaba, la naturaleza de este es muy diferente a la que tenemos. Este es un programa diferente. Entonces eso no nos permite poder iniciar con menos de 18 personas. Ahora bien, eso como anuncio parroquial, ¿verdad? Que ustedes tengan claridad. Ahora vamos a hablar de la última unidad, que es la optimización y la analítica. A ver, ¿a qué creen que se refiere con optimización en este caso en Facebook? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en mi caso yo creería que optimizar serían los recursos esencialmente, ¿verdad? Para poder sacarle el máximo provecho. Ok, optimizar recursos para sacar el máximo provecho. ¿Qué otro elemento sería relacionado? ¿Alguien más me ayuda? Porfa. Carlitos. Rivera. Hola, hola. Hola. No sé yo cómo optimizar, entiendo más que todo automático. Entonces, no les optimizar, no, yo programo mis anuncios para que automáticamente se vayan publicando. Ya tiene Facebook esa habilidad, ya viene en Instagram o en Facebook. Y yo dejo ya programada todas mis campañas, y aunque yo no esté presente, pues ellas solitas están subiendo a la plataforma el día y hora específica que yo especifique. Así es, que nosotros definamos ahora tales horas, en tal momento, quiero que este anuncio o esta pauta se aparezca, ¿verdad? Los diferentes segmentos. Cuando nosotros hablamos de optimización y de analítica, entran elementos bien importantes en los cuales voy a hablar la parte teórica ahorita. Y luego voy a hablar la parte ya aplicación como tal. Dentro de la optimización, permítame que aquí creo que sí, aquí es, perdón, creo que me había equivocado en el título. Dentro del monitoreo vemos que debemos primero que nada saber que en algún momento nos toca tomar decisiones y sobre todo tener las herramientas a la mano para poder evaluar el rendimiento de los anuncios que nosotros hemos hecho. Cuando nosotros creamos una estrategia, por ejemplo, para marketing, cuando creamos una estrategia para redes sociales, para Facebook o para la herramienta digital que nosotros queramos aplicar, es importante que siempre midamos ese rendimiento. ¿Por qué creen que es importante la medición de estos? Ya lo habíamos mencionado, pero ¿por qué creen que es importante la medición de estos mismos? ¿Por qué será importante? ¿Leonel? ¿O Marielita? ¿Cindy? ¿Por qué será importante medir? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué será importante medir en los entornos digitales el rendimiento de las publicaciones? Para saber si nuestro contenido es interesante para nuestros clientes Para y saber. para saber Ok, si les para. retribuye de alguna manera. ¿Perdón? Para saber si nuestro contenido le es de utilidad a nuestros clientes, si están Sí, es atractivo. Ok. escuchando. Sí, le escucho. Sí. Vaya. En el caso, es importante que nosotros podamos medir, porque se recuerdan que cuando nosotros hacemos una estrategia, en este caso para Facebook, nosotros tenemos que partir de una base, y esa base es qué resultado espero alcanzar. Por ejemplo, si usted dice, bueno, voy a generar una pauta para 7 días, en la cual es para posicionamiento o para captación de leads. Y usted dice, bueno,
¿En base a qué lo voy a hacer? Si yo ya tengo un lead o un buyer persona bien específico y usted dice, bueno, voy a comprar una pauta que me va a costar $15 y de acuerdo a al alcance que esta tiene, porque como ya vamos a tener un buyer bien definido, ¿verdad? O un segmento bien definido. Usted dice el alcance mínimo que esta va a tener, por ejemplo, sean 500 nuevos usuarios. Porque como ya es bien específico el que estamos buscando, ok, ese es el alcance. ¿Qué más queremos ver? Ah, bueno, si lo que quiero es tener datos de diferentes personas, nosotros decimos, bien, yo espero tener, por ejemplo, la información de 200 nuevas personas para que en su momento yo les pueda brindar esa información. O si esto es, por ejemplo, estoy haciendo una pauta para fidelizar clientes. Ok, ¿cuántos clientes espero fidelizar? Ah, si la pauta va orientada a 200 usuarios, por ejemplo, 200 clientes, ¿cuántos de esos espero fidelizar al final de mi campaña? Si al final de mi campaña yo espero fidelizar 10, veamos si el rendimiento llegó. Entonces es importante que nosotros tengamos y hagamos la medición de la optimización y la analítica como tal, para saber si en realidad nosotros hemos logrado el objetivo esperado. Y dentro de eso tenemos herramientas como, por ejemplo, la herramienta de Facebook Ads, la de Facebook Ads Manager, la cual esta nos permite de manera... la plataforma nos permite poder analizar el rendimiento de esas campañas, es decir, saber qué tanto hemos logrado alcanzar. Y luego tenemos la de Facebook Analytics, la que nos da un detalle más específico de cuál ha sido el comportamiento de mis audiencias. Si estas han tenido interacción, si estas solamente han visto el contenido, si estas solamente han interactuado, si de estas que han interactuado han tenido otro alcance con nosotros o han llegado más allá, han preguntado. Todo eso es importante que nosotros lo vayamos midiendo. También tenemos que dentro de las herramientas podamos determinar las métricas claves. Entre esas tenemos las impresiones, es decir, las veces que esta se ha mostrado o este anuncio se ha mostrado. Luego tenemos el número de clics, las veces que el usuario le ha dado clic a mi anuncio, la tasa de clic que ha existido, es decir, cuál es el porcentaje en relación a las impresiones. Luego tenemos la conversión, es decir, que de cuántas esas veces que el cliente le ha dado clic a mi publicación, cuántas de estas probablemente han realizado un registro, se ha tomado algunos elementos y en otros casos tenemos el costo, el CPC, que es el costo por clic, es decir, cuánto cuesta que nuestro anuncio le haya llegado a una X persona. ¿Cuánto? Los que hemos tenido experiencia haciendo pautas publicitarias en Facebook, ¿cuánto ha sido el valor estimado que le ha costado, por ejemplo, la tasa por clics? ¿Quién me ayuda? ¿Carlos? Así. ¿Quién me ayuda? Carlos. Okay, yo los agarro porque sé que son los que han tenido más experiencias y nos pueden compartir su. Ah, ¿cuál es la pregunta específicamente? ¿Cuánto me cuesta a mí llegarle a una persona? ¿Cuánto le ha Exactamente así costado ir? sería. Ajá. En las pautas que yo he hecho, todo depende realmente de lo que yo quiera hacer. Entonces, en mi caso es más que todo para venta. Tuve una vez que me salió un poquito caro porque le llegué, bueno, ni tan caro, me salió por 2.55, pero creo que tengo una hora para llegarle, pero le llegué como a
nada más como a 1.000, casi 2.000 personas, porque yo las pude identificar, entonces para que me salga 2.55 para cada clic, entonces me salió un poquito elevada en comparación a otras que me había salido anteriormente, me salió pero Sumamente súper elevada, cara, entonces carísima. me salió súper cara, de hecho la desactivé realmente en menos de 20, menos de 36 horas porque estaba súper, súper elevado y no había llegado a muchas personas. Bien, hay ¿Pero otras que qué han crees salido que? a 56, otras a 62 centavos. En mi punto, por lo que yo vi, tuvo que ver realmente a la hora de mi objetivo, a qué tipo de persona le quería llegar. Ese fue, porque fui cambiándolos, entonces en la que me salió más cara fue el primer objetivo que puse, que lo quería hacer global. Entonces, no da mucho. Entonces, ya fui mermando el objetivo, Y así fue que fui reduciendo realmente el tipo de personas. Entonces, sí, el Sí. objetivo tiene que ver mucho, mucho realmente en eso, a quién le vamos a dar la pauta. Es correcto. Lo que pasa es que a veces orientamos una pauta y lo que se nos olvida es qué es lo que en realidad quiero lograr. Y de hecho, creo que es de los más caros que he escuchado en mi vida, de verdad, es de los más caros porque los clips regularmente andan costando a veces 0.001 centavo, es decir, menos de un centavo. Hay algunos casos, sí, ya salen como a centavo, a 1.5 centavos. Por eso me he quedado así como todo. Acuérdese, no le escuchamos, Carlitos. Carlitos, no le escuchamos. Hola, 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 hola. Hoy sí, tengo problemas con el Inter. Ah, ok. Sí, fueron de las primeras que hice y yo me quedé como, hijo de Lule, lo que es no aprender o qué decir de una vez a irse de un solo, que leemos el manual después de haber cometido el error. Y eso no puede ser. Así, no era así la cosa. Yo siempre les digo, hagamos la prueba con $1, hagamos la prueba con $2. No la haga con muchísimo. De hecho, les cuento una experiencia. Estuvo conmigo la vez anterior, hace como 2 meses, estuvo una persona que trabaja con... No puedo dar muchos datos. No puedo dar muchos datos, pero trabaja con diferentes formas de pagos, tanto tradicionales como pagos digitales. Y las campañas que esta persona o la inversión que hace, andamos hablando de $30, $40 por campaña, es decir, que para 7 días, para 3 días, más o menos por eso andan los precios, y por eso es importante que tanto para la aplicación de marketing digital como para las estrategias de Facebook, Instagram o la red que usted esté aplicando o la herramienta digital que usted esté utilizando, es importante que usted pueda definir tanto el objetivo como el segmento a quien lo estamos dirigiendo, porque si no nos va a pasar la del compañero. Y es más, yo les contaba, yo tengo la autorización para contar una experiencia. Esto fue en un entorno tradicional, en una formación tradicional, es decir, presencial. Y me contaba un participante que él en su momento pues se dedica a la montajes de eventos. Y me comentaba que él había estado pagando por durante alrededor de 5 meses a una agencia publicitaria en la cual, en teoría, le llevaba las redes sociales. Así que aquí creo que usted se va a sentir, no se va a sentir tan mal, Carlito. Ya le voy a contar por qué. Resulta que el compañero había estado pagando. Él inicialmente su página la tenía como con 60 seguidores y él pasó 5 meses pagando, pagaba $200 mensuales para que le hicieran, entre comillas, la pauta. Él mandaba los artes y todo. ¿Y cuántos creen que fueron los nuevos seguidores que esta persona tuvo? A ver.
¿Cuántos creen que fueron los nuevos? Unos 10. Un Bueno, poquito más. poquito más, pero para hacer 5 meses realmente estuve. Da, Pero aquí vamos a llorar todos, aquí vamos a llorar todos. porque yo en lo personal he logrado atraer 25 personas en un día, nuevos seguidores, entonces no va Sí, mucho. lastimosamente, este compañero me decía, fíjese, Lee, que esto y esto me pasó. Y cuando él me contó la cantidad que había pagado versus los nuevos seguidores, yo me senté casi que a llorar con él porque lastimosamente hay lugares donde le dicen a la persona, le vamos a generar una estrategia y no lo hacen. Y él se dio cuenta y aquí viene lo risible. Durante ese tiempo de 60 seguidores, él logró tener la página como con 120 nuevos seguidores, es decir, perdón, con 60 nuevos seguidores, es decir, que su página alcanzó 60 nuevos seguidores. Lastimosamente, como le dije a Ibel, lástima que pues usted no había tenido la oportunidad de formarse en este tema, era el tema de marketing digital. Y también la persona o la empresa que le estaba llevando la pauta, le digo yo, lastimosamente no lo hizo de manera ética. Y a él hicimos el cálculo que cada nuevo seguidor le anduvo costando como alrededor de como $40 más o menos le había costado cada nuevo. Sí, por eso, Carlito. Menos mal tenía apagado el micrófono, Carlito. Recibió Valeo. Ay, no. Sí, le salió. No, le salió, ajá, como a. No, no le salió a eso, quiero ver, le salió como a casi como $20 más o menos cada nuevo seguidor que tuvo en ese lapso de tiempo, cuando hicimos el ejercicio, y les comparto la experiencia para que veamos cómo funciona todo esto. Cuando hicimos el ejercicio, él le digo yo, mire, quítale el amor a $10, así, ¿verdad? Quítale el amor a $10, le digo yo, y hagamos una buena campaña. Y al inicio con eso le había propuesto, ¿sabe qué? Le digo a la hora que iba a hacer la pauta, no lo vamos a hacer con 10, lo vamos a hacer con $2, le dije yo, y va a ver que con esos $2, por lo menos, le dije, va a tener 10 nuevos seguidores, le dije yo. Sorpresa, en el primer día que hizo la pauta, tuvo alrededor de 40 nuevos seguidores y él me decía, encima, ¿cómo es posible que con esta pequeña cantidad tenga nuevos seguidores? Y eso que habíamos definido un buyer bien específico. Entonces, esa es la clave. Así que, Carlitos, no se sienta mal por lo caro que le salieron esos nuevos seguidores. Por ahí tengo la manita levantada de Farra. Cuénteme, Farra. Licenciada, y eso, o sea, de que eso de costo por interacción significa lo que al final uno pagó, ¿por qué? Es que no entiendo, vaya, yo en mis anuncios generalmente gasto 20, $10, a veces 5, pero a mí me sale, vaya, en uno que gasté 20, 0.00 de costo por clic o es por interacción. ¿Qué significa eso? Es decir, que a todas las personas que le llegó y vieron su contenido, esa es la interacción que se hace. Cuando hablamos de interacción, podemos hablar si le dieron me gusta, si le dieron reproducir el video, si lo comentaron. Todo eso son interacciones. ¿Cuánto le cuesta cada interacción? Y era justo lo que le estábamos mencionando al compañero, que las interacciones no es que sean caras. Lo que pasa de que si no las sabemos orientar o no tenemos claridad del objetivo, probablemente una interacción no salga sumamente cara. En este caso, por ejemplo, usted dice, voy a invertir $20. Usted dice, ¿para cuántos días tuvo esa pauta? ¿Cuántas personas alcanzó? Por ejemplo, ¿qué interacciones tuvo? ¿Hubieron comentarios? ¿Hubieron me gusta? Porque como es una pauta pagada, entonces eso tiene un costo. Pero no es que esos son casos bien fortuitos en los cuales salen carísimas, ¿verdad? Y eso nos lleva, por ejemplo, al hecho de no saber cómo plantear.
En el caso que yo les estaba comentando, muy particular, yo le dije al compañero, mire, yo no quiero pecar, le dije yo, de decir algo que no vaya a ser correcto, pero me da la impresión que nunca le hicieron una pauta a usted, le digo, porque pues hubiera tenido pues mayor cantidad de seguidores. Entonces, el costo por clic va a depender de cuánto nosotros estamos interactuando. Primero que nada, del buyer persona. Primero el objetivo, el buyer persona a quien nos estamos dirigiendo o el segmento. Y a partir de ahí, si nosotros detallamos intereses, gustos, preferencias, vemos la parte conductual, vemos la parte demográfica, psicográfica, entre otros elementos, las cuales nos van a llevar, perdón, a poder lograr o alcanzar ese número que nosotros tenemos planteado. Por eso nosotros cuando planteamos un objetivo y lo vimos en su momento, ¿verdad? Que decíamos, el objetivo debe de ser un objetivo SMART porque eso nos va a permitir determinar qué tanto quiero alcanzar, si este es medible, alcanzable, realista, si tenemos un tiempo determinado y lo específico sobre todo. Y eso nos lleva a que cuando nosotros venimos y decimos, ok, yo ya tengo lista mi pauta, yo ya tengo listo mi presupuesto, yo ya sé a cuánto voy a alcanzar y también voy a tener un estimado de cuánto me va a costar. Pero por eso el objetivo o una pauta debe de ser bien pensada, porque de nada va a servir que usted venga y haga una pauta si esa pauta no tiene claridad hacia dónde la va a llevar. Entonces, por eso es importante que hagamos eso de esa manera. Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta hasta ahorita. ¿Preguntas? Yo, licenciada, o sea, ¿Dudas? entre menos interacciones, más cara es el costo. Justo así, entre Ah, menos interacciones haya, más caro es el costo. O, por ejemplo, usted dice, bueno, la interacción. Un ejemplo, usted compra una pauta, pero esta pauta usted ha definido o ha especificado a quiénes le quiere llegar. Por ejemplo, si usted le quiere llegar a un segmento variado donde usted acepta la recomendación que le da, por ejemplo, en este caso Facebook. Y como la recomendación es que se lo dirijamos a estas personas o a este segmento, probablemente el costo por clic o la interacción que usted va a tener va a ser mucho menor a que si yo la hago específica. Pero entre hacerla específica y hacerla de acuerdo a la sugerencia, tiene mucho que ver con el objetivo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un objetivo relacionado a la fidelización de clientes, no puedo pensar que le voy a llegar o voy a aceptar que le voy a llegar a 50 mil nuevos usuarios si ni siquiera conocen mi marca. Entonces no estaría logrando el objetivo que es la fidelización. Probablemente usted diga, bueno, me va a salir un poquito caro el hecho de tener, por ejemplo, o llegar a 1.000 seguidores o a 1.000 clientes. Esto nos va a llevar a que nosotros podamos tener bien definido de cuánto me va a costar una interacción. Entonces, por ejemplo, hay interacciones que le pueden llegar a costar hasta 1 centavo. En el caso del compañero, habría que analizar qué fue lo que le pasó en realidad, el por qué su interacción fue un poquito más cara que lo que se hubiese esperado. Pero imagínense que en el caso nosotros definimos bien, bien, bien a quiénes le vamos a llegar, no debería tener que cambiar eso. Es decir, que nosotros tendríamos que buscar la manera de que esa interacción no sea tan cara. Pero ahí también depende cuál es el objetivo que estoy persiguiendo. Porque si mi objetivo es bien puntual, bien específico, pueda que la interacción le cueste 10 centavos, 5 centavos, pero usted sabe que esa interacción que va a tener
está relacionada, por ejemplo, a la fidelización del cliente. Y usted sabe que le interesa que esa fidelización llegue. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido lo que hemos explicado? ¿Se ha entendido? Sí, licenciada. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Leo? ¿Se ha comprendido? Sí, estamos bien ahí, licenciada. Lo de la interacción y cómo funciona. Muy bien. Sí. Vamos a lo siguiente. Yo juro que les estoy compartiendo pantalla. Vamos a lo siguiente. Bueno, ya habíamos visto la parte de las interacciones, que es la forma de nosotros hacer el monitoreo y la medición o las métricas claves que deberíamos de tener claridad para cuánto nos cuesta. Y luego tenemos, por ejemplo, ya cuando nosotros venimos e interpretamos resultados. Es decir, que deberíamos de poder medir nuestros objetivos. Y dentro de eso que nosotros evaluamos nuestros objetivos, nos va a permitir, por ejemplo, si es, por ejemplo, en relación al reconocimiento de marca, evaluar la visibilidad y el alcance que ha tenido nuestro anuncio, las consideraciones, por ejemplo, el costo de la tasa de retorno y las interacciones que deberíamos de medir. Y por ejemplo, las conversiones, ¿verdad? La tasa de conversión. También vemos otros elementos como, por ejemplo, la optimización de las audiencias, si estos grupos responden o no al objetivo que nosotros tenemos planteados, si se ajusta a la segmentación. Y por eso decíamos en algún momento, la ventaja de trabajar con entornos digitales es que nosotros podemos hacer modificaciones cuando se estime convenientes. En cambio, con un medio tradicional es muchísimo más difícil poder hacer un cambio que en entornos digitales. Y luego tenemos, por ejemplo, la optimización de los anuncios, que esto es lo que decía por ahí, no me recuerdo quién lo decía, que está relacionado a determinar si lo que estoy anunciando le es de interés a la persona que le está llegando, si pues de alguna manera debo de mejorarlo, debo de hacer o ajustar ciertos cambios, y esto pues me ayuda a poder lograr qué es lo que nosotros estamos buscando. Y por eso, cuando hacíamos el ejercicio de la creación de nuestros anuncios, es a lo que nos lleva. Por ejemplo, si usted ya hizo su anuncio y ya tiene claro la razón por la cual usted ha definido un objetivo, ya tiene claro su objetivo, ya tiene claro, por ejemplo, dónde lo va a hacer, y como estamos trabajando con Facebook, se entiende que lo vamos a hacer con Facebook. Tenemos definido nuestro segmento, quiénes son las personas que esperamos a que llegue, y luego de eso, pues, venimos, hacemos la publicación y decíamos, lo voy a hacer a través de un carrusel, lo voy a hacer a través de una imagen única, lo voy a hacer a través de diferentes formas de hacerlo, lo voy a hacer a través de las historias, lo voy a hacer a través de, por ejemplo, en el feed, quiero aparecer en el feed de los usuarios, y estos anuncios luego se analizan y se miden. Y la importancia de poderlos medir es que si yo estoy alcanzando o estoy logrando el objetivo, se me va a facilitar que la inversión que yo decida hacer tenga los resultados esperados. Pero si yo vengo, hago un anuncio, lo dejo así, va, que a la buena de Dios, hay que ver cómo sale el anuncio, y no lo mido, no le veo cuál es la interacción que ha tenido, no le veo el alcance y no veo los resultados. Y usted dice, ¿y entonces qué sentido tiene hacer una publicación? Y no solo nos quedamos a nivel de que me pregunten. Y lo que yo les decía en algún momento, nosotros no somos generadores de contenidos, somos estrategas digitales para nuestros negocios u emprendimientos, que es muy, muy diferente a una persona que viene y dice, voy a grabar un video o voy a grabar una historia en la cual
Hago cualquier cosa que cause gracia, polémica u otras acciones, que eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso es importante que usted analice, revise, analice sus publicaciones. Usted me va a decir, y así es difícil. No es difícil cuando usted tiene claro el camino. Cuando no conocemos el camino, todos lo sentimos largo, ¿o no? Sí, cuando no conoce usted el camino, cuando va de un lugar a otro, usted siente que es una eternidad para llegar. Pero cuando ya conoce el camino, después dice, no, hombre, si hay nomás, así, hay nomasito, está. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, lo mismo debemos de seguir o la misma línea debemos de tener nosotros al momento que nosotros hacemos una publicación, que esa publicación tenga un buen impacto. Ahora bien, levánteme la manita quienes tienen ya su fanpage. Uno, dos, tres. Fanpage. Fanpage. ¿Nadie más tiene su fanpage? Cindy, Alexandra, muy bien. Muy bien. A ver, pregunto. ¿Está en las posibilidades de ustedes que el anuncio que hizo usted lo pueda pautar? Para 2 días, un día, para un día, pauta para un día, con $1, nada más. ¿Está en posibilidades de usted? Hola. Yo sí, Vaya, ok. Les voy a pedir de favorcito que Carlos, ¿sí está en sus posibilidades? Con $1, sí. no más. No, no, No sí, quiero que yo lo. puedo. Lo único que también sería bueno que lo hagan los compañeros que realmente nunca han podido la oportunidad de hacer una pauta. Es cierto, yo ya he publicado, no soy experto, todavía estoy aprendiendo, pero ya he hecho algunas pautas. Pero sería bueno que los compañeros que, mi opinión, ¿verdad?, que tal vez Sí, nunca sí, han sí. podido, ellos lo hicieran para que realmente supieran cómo es el paso a paso. Entonces, y tal vez poderlo ajustar. Como usted dice, pues $1 realmente no es mucho si realmente llega al objetivo que usted quiere, ¿va? Otro punto también en las publicaciones, hay que tener mucho cuidado también con infringir las políticas de Facebook, más que todo con esos anuncios. A mí me pasó en una ocasión luego, infringir la política de uno. Yo iba consciente que me lo probaran o no me lo probaran, porque iba, mencionaba practicar algo de dinero. Entonces, y al final sí me lo aprobaron. Entonces yo me quedé sorprendido porque sí me lo aprobaron. Y él comenzó a correr realmente la pauta. Pero en menos de 24 horas me cayó una notificación que estaba infringiendo la ley de Facebook. Entonces, a veces suele pasar que aquí te lo aprueban, pero después te mandan la infracción. Entonces, y me cerraron la pauta. Yo lo que hice fue nada más cambiar lo que tenía, que estaba infringiendo, tenía una oportunidad, y así yo corriendo realmente el anuncio, pero a veces suele pasar eso. Entonces, Okay. cuando hablas de dinero o de peso y pones un antes y un después o comparaciones, realmente Facebook te bloquea y automáticamente te quita la pauta. Era mi opinión, pero los compañeros que nunca lo han hecho y quieren hacerlo, pues sería que ahorita aprovechen para saber cómo es el paso a paso, si se va a hacer alguna pauta. Y yo lo ¿Qué estoy dice? intentando. Yo les pediría que ya que estamos en la última semana y estamos en la semana de la analítica y la optimización, que si no ha hecho la actividad, porque el afán, como se lo dije al inicio, no solo es a venirles a hablar teoría, porque si se han dado cuenta, no solo ha sido teoría, sino que hemos visto la parte práctica, pero en las limitantes que yo tengo con ustedes es que no me puedo sentar con cada uno y hagámoslo el paso a paso, ¿verdad? Pero sí, con la base que usted tiene, lo puede hacer. Lo que sí está en mis manos es que en la próxima clase, si usted tuvo una traba o no logró hacer la publicación,
Hagamos el ejercicio ya compartiendo pantalla y veamos de qué manera podemos solventar. Pero en la medida de lo posible, sí les pediría para que se lleven la experiencia de hacer una publicación en su página, ¿verdad? Ya en su fanpage. Y no les pediría que lo hagan con una gran cantidad, sino que con $1 es para el ejercicio es. Créanme que es muchísimo más lo que va a aprender con ese dólar que la inversión que va a hacer, porque al final el aprendizaje que usted se va a llevar al hacer esta actividad le va a beneficiar aún más porque ya ahorita que todavía estamos a tiempo de solventar las dudas que tengamos, hagámoslo. Así que les voy a pedir que por favorcito. En el transcurso de ahora y mañana, por lo menos hasta las 5 de la tarde, los que hagan la pauta, por favor, me manden el link del enlace del anuncio al grupo de WhatsApp para que en la noche los podamos ver esas publicaciones, pero que sean pautas pagadas. Si usted por A, B, X motivo no lo pudo hacer, entonces en la noche revisamos y vemos de qué manera, dónde se le dificultó, por qué razón no la pudo hacer. Pero, ¿por qué les pido esto? Porque la parte de la analítica también es importante que usted la aprenda a hacer. Y la mejor manera que usted va a aprender a hacerlo es que publique un anuncio, haga una pauta y que a partir de esa pauta usted pueda hacer el análisis de la misma. Es decir, que sepa dónde está cada uno de esos elementos. No sé si queda claro cómo lo vamos a hacer. De igual manera, si hay dudas, mándeme mensaje. Yo voy a procurar contestarles, aunque en el día se me hace casi que imposible contestarles porque tengo otras actividades laborales y se me dificulta muchísimo, pero en la noche sí podemos solventar y la ventaja es que nosotros pues, sabemos que nos quedamos después de las 10 si es necesario. Así que rapidito, ¿alguna duda que tengamos con respecto a la actividad que vamos a desarrollar? Yo, ¿Alguna duda? licenciada, Dígame, Farrón. como por ejemplo cuando yo quiero poner esos tags o no sé cómo se llaman, que ustedes me decían que tenía que ser relacionado con las cosas, las características, donde dice intereses y comportamientos de la gente, ¿verdad? Que uno le puede poner las características, no sé cómo se llama eso, licenciada, no me acuerdo. Si yo le pongo. Como por ejemplo que usted me decía Dante Gebel, digamos, para que estuviera relacionado, o espiritual, o algo así. ¿El qué, perdón? El copio. No, no, es la parte donde se hace la segmentación. Lo que pasa es que ahí es donde se ven los gustos e intereses. Y el Pero copy, en el copy ya es otra cosa. En el copy no le sugiero yo que pongamos, por ejemplo, esa información. Dígame, en Farrah. el entonces, cuando yo le quiero poner aquí, dice agregar demográficos, intereses o comportamientos. Ahí es. Entonces, yo le pongo Intereses, Dios. por ejemplo, Dios, le puede Pero no poner, por me. ejemplo, Pero. sanación. Ajá, pero lo que me aparece es dioses egipcios. Injusticia entre nosotros hay dioses. Margarita, la diosa de la cumbia. Y solo eso me aparece, licenciada. Ya no. O sea, no entiendo por qué. Y vaya, espiritual, traté de poner espiritual también y me aparece espiritual. Universidad Federal del Do Espíritu Santo, una universidad de Brasil. O sea, no entiendo, Porque licenciada, usted lo eso. está haciendo, porque usted lo está haciendo donde dice segmentación demográfica. Váyase a la parte donde dice intereses. Es que no me aparece eso, solo me aparece locación, características. Y ahí en las características es donde dice demográficos, intereses y Dele. comportamientos. Delen intereses y comportamientos y ahí pone esas palabras, porque si le ponen demográfico le va a aparecer lugares, si lo ponen intereses y comportamientos ya le va a aparecer otro tipo de intereses. Ahí donde dice intereses.
Lo mismo me aparece, licenciada. Dioses egipcios, injusticia entre nosotros hay dioses. Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Verdad? Hagamos una cosa, Farra. Ahorita, porque sí tengo que hacer otra, o tengo que subir una información a una plataforma y sí se me hace un poquito más noche. Lo que podemos hacer es que el día de mañana, entre 7 de la noche y 7 y 10, escríbame, le mando un link y vemos cómo le puedo solventar. Porque en el transcurso del día sí se me hace un poquito difícil. Va, está bien, ¿Le licenciada. parece? Vaya, así rapidito, una participación del aprendizaje de este día. Una participación. A ver, Jensi, ahí está, Jensi calladito está. El aprendizaje de este día. Hola, hola. El clima me tiene así calladita, Triste la tiene. Es que Marielita no nos ha mandado ese pancito. Y quizás solo haya de estar ahí toda la tarde comiendo café con pan. Para mi Antes alcanza dieta. para nosotros. Pero no hubiera compartido, que sea un pancito, no hubiera mandado. Sí. Vaya, cuéntenos. Y pues lo que aprendimos en esta clase es acerca de la optimización y la analítica. Cómo podemos sacar mayor provecho, ¿verdad? De todas las herramientas, de que podemos que encontramos en Facebook, como hablaba el compañero, acerca de optimizar, podemos verlo como programar, como poder sacarle más lucro a todo eso que Facebook nos ofrece, también sobre cómo monitorear de acuerdo al objetivo que nosotros nos planteamos a la hora de hacer un anuncio, ir monitoreando si eso se está cumpliendo o si no, o ver de qué manera mejoramos. También las métricas que nos van a ayudar a medir el alcance, el éxito de cada una de las campañas y también a saber interpretar los resultados, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos ha dado cada campaña o cada publicación, poder nosotros analizar cuáles han sido los resultados y así tal, yo lo digo por experiencia, ¿verdad? De que desde que hacemos la primera publicación, no vemos resultados, a lo mejor nadie nos pregunta, a lo mejor no cerramos ventas, porque lo que se trata es vender, o sea, sí darnos a conocer, pero como negocio también queremos vender. Entonces, pero poco a poco vamos mejorando, vamos probando otras segmentaciones y así poco a poco vamos viendo con quién vendemos y así vamos pudiendo como segmentar y quién es como nuestro segmento de mercado, ¿verdad? Entonces, todo poco a poco vamos aprendiendo más de cada publicación, cada experiencia, y pues así vamos aprendiendo. Ok, perfecto, Jensi. Bueno, pues como todos los días, siempre hay algo interesante y nuevo que aprender. El día de mañana veamos todo eso. Igual, si hay alguna dificultad, escríbame ya tipo 7 de la noche para poderles ver de qué manera les ayudo a solventar y así poder ir avanzando y que ustedes puedan también hacer su ejercicio, porque siendo honestos, en la clase se nos hace casi que imposible hacer esa práctica, pero sí les puedo apoyar antes de. Así que, señoritas, caballeros, nos vemos mañana a las 9 en puntito y espero puedan hacer esa práctica para que usted se lleve esa experiencia si nunca lo ha hecho y si lo ha hecho, pues mejorar y aplicar ahora los nuevos conocimientos adquiridos durante todo este proceso formativo. Así que pasen una feliz noche, sueñen bonito, Buenas descansen noches. y nos Buenas vemos noches. mañana. Gracias, igual, Buenas adiós. noches.